nosotros que formamos, digamos, el comité de emergencia en la provincia, primero para hacer evaluaciones de las últimas tormentas, de los últimos vientos en la provincia, donde hemos tenido algunos problemas muy focalizados en algunos lugares como Villa Quintero, como Río Seco, también como León Rullés. Estamos acompañando, asistiendo a la gente, organizarnos de tal manera que podamos llegar en tiempo y forma a cada una de las localidades en caso de seguir produciéndose fenómenos de estas características. Explicarle a determinado grupo de delegados comunales sobre los procedimientos a llevar a cabo ante una emergencia, el protocolo a seguir, que está fijado por ley nacional y provincial, para que ellos puedan saber de cuáles son los mecanismos que tienen o que pueden usar en beneficio de la comunidad que ha sido afectada, en este caso, por las inclemencias climáticas. Alguna experiencia o mala experiencia, digamos, de sufrir algún tipo de estas consecuencias que a veces nos da el clima, y otros que son nuevos y también le va a servir para que estén atentos, alerta, para poder salir en ayuda lo más pronto posible de su comunidad. En donde se designe un responsable en cada una de las jurisdicciones, ya sea de salud en el CAPS, en el centro asistencial o en el hospital que haya, y esto va a ir optimizando los recursos que ponemos a disposición desde el Estado provincial, municipal y comunal para atender este tipo de emergencias. Ante problemas de lluvias, de viento, preservar la vida del ser humano, es decir, tratar de atender la gente, la emergencia, y luego también ver cómo vamos reponiendo en materia de vivienda y en elementos mínimos y básicos que necesita el ser humano para poder vivir.